Y bien, los últimos resultados son de 153 votos del colegio electoral para Romney y 123 para Obama, o sea que sigue manteniendo una ventaja de, 30 puntos Romney. Todavía falta, se tiene que llegar a 270 votos para poder ganar. Y en lo que se refiere a Cámara de Representantes, Romney está ganando largamente, los republicanos, y en el Senado está ganando ajustadamente 42 a 41, más bien Obama. Entonces, al momento se va a mantener esa, hasta el momento se mantiene esa dualidad. Los republicanos en los representantes, en la Cámara de Representantes, y los demócratas en el Senado. Hoy día Kenji Fujimori hizo una demostración, según él, de que la cárcel en la que vive Fujimori, su padre, Alberto Fujimori, no es un palacio. Esto fue lo que dijo. El área que está de color morado, como ustedes pueden ver, son las áreas que le pertenecen al INPE, son dependencias administrativas. Esta área de acá es la sala de abogados, este es el tópico, este es el dormitorio del personal femenino, esta es la oficina del director, este es un depósito del INPE, área administrativa, nuevamente dormitorios y los servicios higiénicos. Este es el comedor y el área de visitas, área que existe en cualquier centro penitenciario del Perú y del mundo. El área de acá es el taller donde mi padre recibe sus clases de pintura. El área ploma es el patio. Ustedes saben que en estos últimos días se ha dicho que mi padre tiene una celda dorada, que mi padre tiene joyerías, que tiene una vivienda de 800 metros cuadrados, con sala de masajes. Bueno, eso, señores periodistas, es totalmente falso. El área de mi padre, como ustedes pueden ver, esta área de color amarillo, tiene 14 metros cuadrados. ¿En qué consiste esta área? Una cama, dos sillas, un estante para sus libros, el closet y los servicios higiénicos. Esta es la cárcel de Alberto Fujimori. Esto no es una queja a las condiciones físicas en las que se encuentra mi padre. Nosotros no estamos haciendo una crítica a la instalación, a la condición física, sino al encierro, al aislamiento y a la soledad en la que se encuentra él. Bien, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora viene Eric Osores y N Deportes. Buenas noches.